Si no, estás en la puta calle. Y esto es lo que pasa a todos. Ah, venga ya, falta, sí, falta. Claro, te rompió el pie, te jode, tío. Esto es lo de siempre, tío. Es que ni le tocó al teatrero de... ¿Cómo se llama? De Lucas Vázquez, tío. ¿Qué teatrero es? Vamos, 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 vamos. Vamos, Tuchel. Este sí que es un buen teador para el Barça, tío. Tomás Tuchel. Ese sí que es un teador top para el Barça. Vamos. Vamos, Kimmich. Venga, que tú eres del Barça, vamos. Vamos. Próximo fichajazo del Barça, Kimmich, vamos. Nada. Nada, nada, nada. Se la quitó ni... ¿Está? Bien, bien, bien. No, que el Madrid de pena, tío. El Madrid hundido, no. Para que lo diga un madridista como Álvaro Benito, vamos. Hundido, no, lo siguiente, de vergüenza. De vergüenza. El Madrid quiere nada, la Champions poniendo el autobús. Y ya está. El resultado de tomar por culo. Ahora, si te sale mal, lo que le van a caer a Ancelotti, vamos. Lo más grande le van a caer a Ancelotti. Si le sale mal y te echan, cuando... esta forma de jugar del Madrid, si te sale bien, bueno, pues has ganado, no pasa nada. Pero si te sale mal, lo que le cae a Ancelotti desde Madrid, pero vamos, haz las maletas y se va. Buena, buena, buena. Vamos. Buena, tío, gol, 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 gol. Mierda. Sí, pero es que no marcan. Y el Madrid acaba marcando. Ya están fallando todas. Mira estos, tío. Contra el Barça no fallaban ninguna. Nos han metido 8. Y ahora está fallando todo. Ayer. Pero no finalizan. No finalizan. Y quien no finaliza con el Madrid, y perdona al Madrid, lo acaba pagando. Lo acaba pagando históricamente. Lo acaba pagando, lo hemos visto contra el City. El City ha perdido al Madrid y lo acabó pagando. De cualquier manera, vamos, hasta los penaltis. No sé por qué esa gente lo que tiene, la historia con la Champions, que siempre les sale la cara. Vamos, de cara siempre, de cara siempre. Les sale de cara. Mira, es que les quitan todos los balones, todo, todo, pero no finalizan. No finalizan, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale dominar? Si no marcas ni un gol. Si el Madrid ahora mismo en una contra, marcan. Es el juego del Madrid. Juegan mal y una contra, plom, toma, fuera. Cago en la hostia, tío. La misma historia siempre. Y de levántate, levanta, claro, levántate. No te jode porque no es del Barça, no es del Madrid, ¿no? No es del Madrid, claro. Qué entrenador es Tuchel, tío. Un entrenador top, de verdad, entrenador top, de verdad. Vamos, con el currículum que lo demuestra. A pierde Vinicius. Vamos. Buena, Harry. No, 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 siempre. El Bayern juega bien hasta el área y se la baja la persiana. Y ya está, y así, el Madrid está cómodo. Es que el Madrid está acostumbrado a defender. El Madrid está trabajado a típico catenaccio, vamos, al juego de catenaccio de toda la vida de Ancelotti de Italia. Que han ganado 4 mundiales jugando como una mierda la defensiva. Así es Italia. 4 mundiales poniendo el autobús y el contragolpe y gana 1-0. Ya está. Y este es Ancelotti, este es el Madrid. Están cómodos jugando y defendiendo. Cómodos. Y si no, le marcas y aprovecha las ocasiones, pues acabas pagándolo y acabas en la puta calle. Y esto es, vamos, el guión de todos los partidos en la eliminatoria de la... Vamos, del Madrid, al menos del Madrid de Ancelotti. Madrid de Ancelotti es así. Es así. Y Tuchel le tiene que decir a los jugadores del Bayern que tienen que marcar. Si no, el Madrid te va a eliminar. Es que te gana en casa. Es que el Madrid gana en Allianz Arena por 1 y ya está y te echa fuera. Es que gana por 0-1 y estás fuera. Y ahora el Bernabéu te hace lo mismo. Al contragolpe te enchufa 3-4 y estás fuera, tío.
Es que no aprenden, ¿no? ¿Has visto lo que pasó al Manchester City? El Madrid, la estrategia del Madrid. Se sienten muy a gusto defendiendo, se sienten muy a gusto con el autobús. El equipo típico de Italia de toda la vida, trabajado así de Ancelotti, es respetable esa manera de jugar. Yo no la comparto, pero la respeto. Y al Madrid hay que castigarle. De 20 ocasiones el Bayern no mete ni una, baja al Madrid, plam, y te la enchufa con Vinicius. Vengo del futuro, es que parece que he venido del futuro. Es que parece que vengo del futuro. Y esto es la historia del Madrid de Ancelotti. Así ya ganó dos Champions Ancelotti, así. Y está en camino de ganar la tercera, sí. Y si los equipos no aprenden, les va a pasar igual. Al Madrid, o lo machacas, lo rematas, o le juegas al contragolpe, le das de la misma medicina. Es la única manera de eliminar al Madrid. Si no, no lo vas a eliminar. Mira, no lo vas a eliminar. Ya lo he dicho, por activa, por pasiva. Mira al Bayern. Lo va a perder, mira. Nada, acaba en nada. Ya está, estoy viendo el partido del City. Al menos el City defendía bien. Al menos el City te marca, pero es que este Bayern... Ataca, 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 ataca. Mira el Madrid. Se siente muy a gusto defendiendo. Está jugando para jugar el contragolpe. Tiene balas ahí arriba, como Vinicius, Rodrigo y no sé quién más. Y estás fuera, ya está. Si no hay nada. Si está todo inventado, ya del fútbol está todo inventado. Mira. No está hasta los cojones de esto, vamos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda, tío! ¡La vi dentro! ¡Estaba dentro! ¡Dentro! ¡Mira, los alemanes se ríen! Como si van ganando por 5-0. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, están ahí! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Sané, tío! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo, tío! ¡Auténtico crack! El Barça tiene que ir a por Sané, tío. El Barça tiene que ir a por Sané. Tiene que ir a por este jugador, vamos. Este tiene que ser el fichaje del Barça. ¡Vamos! ¡Penalti! ¡Vamos! ¡Penalti! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Que no juega ni una mierda, poniendo el autobús y al contragolpe. Uno está hasta los cojones de este juego, tío. Vamos a jugar al fútbol, que para eso se paga un montón de pasta, tío. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos! Ay, 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 falta el tercero del Bayern, vamos, del tercero y el cuarto. ¡Penalti! ¡Robo, tío! ¡Robo, vaya robo, penalti! De, ¿cómo se llama? De Rüdiger. Nada. Barra libre, así ganan. Así gana el Madrid. Sí, ahora sí. Ahora a favor del Madrid, sí, no te jode. Ahora a favor del Madrid, sí. La misma puta historia de siempre, tío. Los mismos robos de la chingam, nada. Cero patatero. Dejaron de excusas. No, cuando no juega bien Bellingham, es que está tocado físicamente. Venga ya, hombre. Venga ya. Que no cuela, que no ha hecho nada. Y contra el City tampoco. Nada. Por eso queréis a Mbappé. Está dispuestos, vamos, a hacer lo que no se puede decir. Ni de coña, vamos, ni de coña. No es penalti de coña. Ojalá lo falle, tío. ¡Lo falla! Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, tío. Siempre regalos para el Madrid. Siempre regalos para el Madrid para que acaben ganando empatando. Dan ganas de apagar la puta tele e irte de aquí, tío. Es lo que dan ganas, de verdad. Qué asco de juego, tío. Que está todo amañado. Todo amañado, todo arreglado para que el Madrid no pierda y elimine al Bayern de que la tenga para la final. ¡Ya está! Y que juegue contra aquí en Mbappé la final. Eso es el morbo de esta Champions. Está la película, final del partido, más de lo mismo. Como toda la historia de Real Madrid. Auténtico atraco, en mi opinión, de Real Madrid al Bayern en su campo. Primero la falta de Rüdiger.
antes del supuesto penalti, que por supuesto no lo es, a Rodrigo, que el árbitro no ha pitado falta tremenda de Rüdiger a Kane. El árbitro miró para el otro sitio y luego el penalti, o el supuesto penalti a Rodrigo, pues se tira claramente antes de que el defensa coreano le toque. Es un auténtico atraco este empate injusto de Real Madrid en Allianz Arena. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés, y nos vemos en mi próximo vídeo.